Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo que, bueno, algunos que otros me habéis pedido de Grifos, haz un vídeo tutorial de cómo reportar en Eurotrack Simulator 2 cuando hay muchos vídeos tutoriales subidos, ¿sabes? Y es algo muy fácil y muy sencillo y no hay que romperse la cabeza tanto entrando en tal carpeta, mirando la ID de Steam, ID de camionero, pim pam, archivos por aquí, archivos por allí. ¡No! No hay que hacer tantas tonterías para reportar un personaje. Prescindible tener un programa de grabación o grabar la partida a la que estás jugando. Yo, por ejemplo, uso OBS Studio y grabo con OBS Studio, ¿vale? De no estar haciendo directos, claro. Cuando estoy haciendo directos, bueno, pues cuando estoy haciendo directos, la partida se queda grabada y luego lo que hago es grabar la imagen o ese trozo de vídeo donde el energúmeno o el tonto de los cuyos te ha golpeado o te ha bloqueado en el juego, ¿vale? Ya sabéis que hay mucho tonto suelto por Eurotrack Simulator y mucha gente que bueno, porque va a fastidiar a los que intentamos o vamos jugando bien, ¿vale? Pero bueno, sin enrollarnos mucho más, lo suyo es entráis al juego, todo eso no lo voy a hacer, ¿vale? Entráis al juego, tenéis OBS, le dais a iniciar la grabación de la partida. Voy a poner detener grabación porque estoy grabando este tutorial, ¿vale? Entráis al juego. Un ejemplo. Vais por la carretera, os pega uno un ostión. Antes de que vayáis a jugar, a empezar la ruta, le dais a iniciar la grabación en OBS, ¿vale? Para que se os grabe la partida. Siempre con la segunda ventana, ¿vale? La segunda ventana de la derecha, que se registre la imagen del juego en esta ventana. Si no, no vas grabando. Si te sale aquí, en esta ventana, no vas grabando. Tienes que darle a transición y ya te sale aquí en las dos ventanas del juego y ya vas grabando lo que te sale aquí, ¿vale? Bueno, dicho todo eso, una vez que ya que tienes tu imagen ya guardada, que normalmente pues, se va aquí a vídeos y aquí en vídeos se graba lo que estás grabando en OBS. Por ejemplo, este archivo que no tiene ninguna imagen es lo que yo estoy grabando del tutorial. Y esto es un reporte que hice el otro día que no lo he borrado para enseñaros cómo se reporta, pero no lo voy a volver a reportar, está claro. Bueno, aquí tenemos este vídeo, ¿ok? Siguiente. Muevo OBS a la siguiente página para que se registre, al otro monitor, para que se registre la página de Trackers Multiplayer. Recordaros que, como pone aquí, convoy oficial 31 de agosto de 2019, ¿vale? A las 19 horas, hora española, el sábado que viene, hay un convoy oficial. A las 7 de la tarde, hora española. Bueno, pero eso ahora mismo no nos interesa. Dicho esto, nos vamos con el reporte. Tenemos el trozo de vídeo, ¿vale? En este caso es este vídeo, que este tío ya lo reporté el otro día, que iba por la ruta del baneo, y como veis, el tío se me atraviesa ahí porque le salen las pelotas, ¿vale? Tenemos este trozo de vídeo, ¿vale? Vamos a pausarlo aquí. Esto lo cerramos. Nos metemos a Tracker Multiplayer. Estás en tu perfil y le damos a. Ponemos el ratón en tu nombre y nos vamos a informes. Aquí en informes es donde se hace el reporte. Estos son todos los reportes que yo tengo hecho, que tengo aquí, no sé cuántas páginas, de 300 y pico reportes. Bueno. Nos vamos a lo que he dicho, informes, vamos a esta página, le damos al nuevo reporte y aquí ponemos la ID del individuo en cuestión, ¿vale? La ID, ¿cómo obtenéis la ID? Pues la ID es muy fácil, o buscáis aquí por nombres al individuo, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, este tío, y le dais a ir, te sale su perfil, le dais al perfil y... Qué bonito. Y esto no lo sabía yo. Y aquí os sale su ID. ¿Dónde está su ID? Esta, ID, esta es su ID, ¿vale? Aquí tenéis su ID. Este individuo en cuestión, ¿por qué sale aquí este nombre? Porque el Hassan Borful, ¿os acordáis que era un tío que me fue chocando y todo en una ruta que hice con él? Que hice con él. Con el José, que lo reporté 3 veces seguidas, le metió en 3 reportes. Bueno, pues este tío ya tiene un ban permanente en las dos cuentas. Me alegro mucho. Si es que los tontos, pues al final, pues bueno, pues el karma se encarga de ellos. Me alegro mucho que este tonto
tenga un ban permanente. De esos permanentes, yo le metí tres, con tres vídeos, con el mismo vídeo, en tres sitios diferentes, le metí tres seguidos. Claro, ya llevaba tres reportes. Bueno, nos hemos encontrado esto. Bueno, lo dicho, te vas, lo buscas aquí en el buscador. Si no has apuntado la ID suya mientras que estabas jugando en el juego, y aquí te aparece su ID de camionero, ¿ok? Una vez que tienes la ID de camionero, la pegáis aquí. Perpetrador, pum, ponéis aquí su ID de camionero, ¿ok? ¿Cuándo sucedió? Bueno, cuando sucedió, ¿qué sucedió? Por ejemplo, el día 28 a las 8 de la tarde, y tú estás reportando el día 29. Pues tú pones el día 28 a las 8, a las 19 horas, a las 20 horas, da igual la hora, ¿vale? Pones, por ejemplo, día, vamos a poner un ejemplo, día 27 a las 20 horas. Si me obedece el teclado, ahí, a las 20 horas. Y aquí te aparece. Servidor, pues estabas en Europa 1, bueno, en simulación 1 o en simulación 2. Claro, no vas a reportar en la arcade, no hay colisión. Pues venga, ¿qué estábamos? Venga, simulación 1, pues simulación 1. Ok. Razón, elige la razón. Bueno, la razón, pues depende. Si ha sido por ir por sentido contrario al tío, porque te ha embestido, porque te ha bloqueado, porque conducción temeraria, que a lo mejor va por tu carril e intenta que tú te estrelles, pero luego él te esquiva. Por ejemplo, y bueno, chat de abuso, aquí varias cosas para banear para reportar a la gente, ¿ok? Pues mira, en este caso vamos a poner, pum, sentido contrario. El tío nos venía por la otra vía, por nuestra vía, pues no se quitó y no la arreó. Sentido contrario. Idioma. Bueno, idioma da igual, yo siempre pongo inglés. Ahora, importante. Una vez que tenéis esto hecho, con el vídeo que tenéis aquí, okay, o vais a vuestra cuenta de YouTube, o yo recomiendo una cuenta secundaria para que no llenéis vuestra cuenta principal de reportes, a no ser que no subáis ningún vídeo, ¿vale? Os vais a vuestra cuenta de YouTube, le dais a la pestañita de subir un vídeo, ¿vale? Os vais a vídeos y pincháis en la imagen que tengáis del incidente que os hizo el tío en el juego y la subís, ¿vale? En este caso no voy a subir porque ya tengo subida. Una vez que se suba, lo que tenéis que hacer es crear la dirección, ¿vale? La dirección que os parece para que se vea el vídeo. En este caso, pues por ejemplo, el vídeo es este, ¿vale? Pues esta es la dirección. La copiáis, os vais a trackers otra vez. Y la pegáis aquí. No hace falta que pongáis ningún comentario, ¿ok? Y una vez que pongáis aquí la dirección del enlace del vídeo, enviar reporte. Para Twitch, lo mismo. Lo subís a Twitch, ponéis el enlace donde está el vídeo y lo subís. No tiene más. Los reportes son así. Una vez que le das a reporte, ¡pum! Ya te sale otra página. ¿Ok? Te sale otra página. Así como esta, más o menos, sí, así diciendo que tu reporte pues ya está hecho, que patatín, que patatán, y ya tú le das al enlace y, pum, y te manda directamente al vídeo donde, bueno, pues donde el admin verá y juzgará si es de reporte o no de reporte. Por ejemplo, en este caso de este tío, como habéis visto, pues esto es de reporte y este es el siguiente en la lista que tengo para reportar, ¿vale? Quiero reportar el 22 de agosto, aunque la gente se está, los admins se están tirando como 2 semanas para banear un reporte que hayas mandado, siempre y cuando sea para que lo acepten, que no te lo declinen, ¿vale? Los reportes tienen que ser siempre claros, ¿ok? Muy claros, los choques claros, o sea, normalmente te lo suelen aceptar, rara vez es la vez que te lo declinan, pero que sea claro. No grabéis solo lo que es el choque, ¿vale? Cuando vayáis a subir un vídeo, subid 4 o 5 segundos más atrás antes del choque para que el admin vea que tú vas bien por tu sitio y que es el otro el que se pasa al otro carril
y te arrea, o es el otro que está bloqueando esas historias. Ok, chavales. Como veis, reportar es súper fácil, no hace falta que os vayáis a ninguna de las carpetas, como otra gente dice por ahí, que si te vas a la carpeta no sé qué, que te, si tienes que mirar no sé cuántas, no. Grabas y reportas. Punto. No hace falta que pongáis nada más. Es muy fácil meter un reporte a la gente para que a todos estos que vienen a jugar para dar por saco a los que jugamos bien, pues nos podamos ir deshaciendo poco a poco de ellos y si puede ser con un ban permanente, mejor que mejor. Así que chavales, lo dicho, un tutorial que me enrolló un poquito, la verdad, lo he extendido un poquito de más. Y si tenéis alguna duda, me la volvéis a preguntar. Ok, me lo dejáis en comentarios, pero lo dicho, es súper fácil reportar ID del tío. No me preguntéis cómo la ID. La ID, normalmente, en lo que es la consola del juego, si tú pones, por ejemplo, el numerito que tiene al final, en los nombres, el tío que tiene 2870, yo qué sé, por ejemplo, fulano 2870. Vale, el nombre y luego entre paréntesis tiene un número. Pues si queréis saber su ID de camionero, ¿vale? En vez de buscarlo en el buscador de trackers yo lo uso para cuando se me escapa la gente, como he grabado el vídeo, me fijo en el nombre que tiene, lo pongo aquí y lo busco. Hay muchas veces que no lo encuentra porque tiene letras raras puestas. Entonces, para aseguraros de que lo cazáis, pues en lo que es la consola del juego, cuando estáis dentro del juego, creáis a la Y y sale la consola. Escribís este comando que es guión guión pinfo espacio y que tiene el número 2870 a 5870 puesto. Bueno, pues 5870, pues esto lo escribe la consola guión pinfo 5870, le dais al enter y abajo, o donde sale el chat, os saldrá la ID del tío y su nombre, o su nombre y la ID, ¿vale? Para que luego la tengáis en el vídeo bien grabada y que no se os escape la peña. Y o desde el tabulador, reportar desde ahí, y ese reporte no vale para nada, pero con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, te sale el número rojo la ID del tío también, la ID de camionero. Así que lo dicho, ya sabéis, ID de camionero, cuándo sucedió. Un día antes, un día después, da igual lo que pongáis, día y fecha, el servidor, si estáis en Europa 1, Europa 1, si estáis en el 2, la razón, pues según lo que haya sido, conducción temeraria, bloqueo, embestida, por insultos por el chat, por speed hack, por. Bueno, aquí tenéis. Prohibir evadir, esto quiere decir que podéis reportar a un tío que se salte un ban. ¿Vale? Si vosotros veis a un tío que creéis que se ha saltado un ban permanente o un ban de 15 días o de 3 días, lo podéis reportar siempre indicando su ID de camionero el día que está reportado y ponéis prohibir evadir. Esto es cuando se salta la gente los ban, ¿vale? Y nada más. El idioma, da igual que pongáis español, que pongáis inglés. Subís vuestro vídeo, como ya lo tenéis grabado. Subís vuestro vídeo a vuestro canal de YouTube. Una vez que se suba, copiáis el enlace y lo ponéis aquí y dais a enviar reporte. Muchos diréis, antes de cortar, Grey, ¿y si voy haciendo un directo y luego he terminado el directo? Pues si vas haciendo un directo, te ha pasado algo y luego has terminado el directo, pues es tan fácil como irte o buscar en el minuto en el que el tío te embistió. ¿Vale? Y con OBS, pues igual. Le das a iniciar grabación. ¿Vale? Por ejemplo, yo estoy buscando en una hora de. En un directo de 3 horas. Una zona donde un tío me bloqueó y no dejaba pasar. O me embistió. O me echó fuera la cartera. Lo que sea. Pues te vas a ese minuto, lo buscas, lo pausas, le das a iniciar grabación. Y inicias siempre en ventana grande. ¿Vale? Así no lo hagáis, que así no van a aceptar el reporte, ¿eh? Siempre en ventana grande iniciáis el vídeo, ¿vale? Y cuando vosotros creáis necesario, detenéis la grabación en OBS o en el programa que uséis para grabar. Y ya está, ya se os guarda el vídeo, ya tenéis el vídeo para reportar. Así que chavales, dicho esto, ya sabéis,
Like si gustó, dislike si no, no portéis mal por las carreteras, que al final los baneos no dan tan igual como parecen, que luego la gente llora. Compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, máquinas. Hasta luego. Chao. Mira el tonto este, mira el tonto este. Al tonto este le ha caído hasta el 3 de septiembre. Adiós.